beat, música folclórica, qué tipo de artistas podemos encontrar en tu red, que también tú les das apoyo promocionando su trabajo. Bueno, con nuestros artistas no nada más los apoyamos y los promocionamos, enviamos propuestas a todos lados para que ellos tengan plataformas y bueno, todos tengamos oportunidades de trabajar. Nuestros artistas, en la revista también hay una sección que se llama Conoce A y ahí damos un pequeño reportaje de alguno de nuestros artistas. Cada mes hay uno diferente. Artistas tenemos mucho. Tenemos desde grupos que nada más se dedican a hacer danza prehispánica, música prehispánica, marimba, trío huasteco, grupos de Tixla, grupos calentanos. Tenemos, por ejemplo, a Son Aranda, a Marimba Alma de las Américas, a Yolotecuani, Los Chiles. Bueno, se me cruzan los cables, pero... En danza tenemos un maravilloso grupo que se llama Tecuanes de Tonahuistla, de Puebla, a Sones y Raíces, a México en Trance, por supuesto a Ballet Folclórico Tlatuani, que es en realidad el que encabeza toda esa parte artística. Tenemos a varias agrupaciones ahí, ¿no?, de que hacen folclor. Y bueno, muchos nos mandan porque quieren que los representemos, pero... Nosotros les llamamos artistas, que son nuestros artistas, porque ya tenemos un convenio con ellos, y porque cubren los requerimientos de producción, de calidad escénica, para que nosotros los podamos comercializar, porque bueno, ahí viene otra parte, ¿no? No todos podemos comercializar a todos los grupos, por diversas razones. ¿Puedes repetir dónde podemos encontrar... la página de Más Tlatuani, cómo nos comunicamos contigo, porque estamos llegando al final de este programa, nos quedan unos minutitos. Ok, pueden ubicarnos, nos pueden buscar en Google, googleenlo, y ahí les van a aparecer todas nuestras páginas. Nuestra website, www.mastlatuani.com.mx, así nos pueden encontrar. Más Tlatuani en Facebook, Instagram, Pinterest, Google, Twitter, Facebook, LinkedIn y creo que nada más. Y me pueden mandar un WhatsApp. El WhatsApp yo los contesto al 55 22 97 96 47. Nada más no me pidan que les responda a la 1 de la mañana. Yo soy persona que duerme temprano, se levanta muy temprano todos los días. Pero en cuanto tengo un chance, respondo los WhatsApp.